La que se me ha liado por salir de la nave. Hago mierda los tobillos, pero es la manera más fácil y rápida que tengo de moverme. Me hace cierta gracia, pero... Me alegro de verte. Vale. Vamos a intentarlo. Vale. Bueno, pues vamos a morir.
Vamos poco a poco. ¡Abrid fuego! ¡Fuego! ¡Maldita sea! ¿Quién coño es Landry? No, pues yo qué sé, escanea esto. Eran muchos. Tarde. Lo admito, esto de llamar a los refuerzos no es mi estilo, pero te sorprendería lo impacientes que estaban los estelares por unirse. Así que...
Meterte en contexto. La Tierra es polvo. Los estelares quieren evitar que otros multiversos, esto es lo que me trajo, se vayan al carajo, porque todo fue culpa de tú sabes que en este juego básicamente vas haciendo viajes a la velocidad de la luz entre sistemas planetarios. Vale, pues esos motores, para lo que conseguimos hacer eso, los motores gravitacionales se llama, básicamente fue por lo que se fue a la mierda a la Tierra. Porque se conoce que eran tan potentes que las propias sondas hicieron que la atmósfera de la Tierra haga y se fuese al carajo. Así que nos han dado a elegir. Hay, por lo visto, tres posibles finales. Yo no me la quería jugar. He ido a por el que para mí es el final menos mal. Hay tres finales. Uno, aliarte con el cazador. Ir contra el heraldo. El cazador es el que dice, pues coño, si consigues tú las piezas, pues úsalas tú. ¿Has conseguido las piezas? ¿Has luchado por ellas? ¿Has matado por ellas? El heraldo dice que las piezas deberían estar a buen recaudo, que no las tenga alguien y puedan venir alguien y matarte y conseguirlo. Y luego está la tercera versión, que no la vamos a ver porque no sé qué es, que básicamente es, esto está a la polla de vosotros dos, ninguno de los dos tiene razón y me voy a quedar yo todo. Seguramente es el final que más guapo este, pero no tengo el nivel. Porque básicamente es luchar contra uno u otro, o los dos juntos. Así que pues me estoy haciendo el final del heraldo, que es el Sam de otro universo. Pues a ver qué pasa. El primer intento voy a palmarla, ya te lo digo yo. Más que nada porque te he tenido que abrir la puerta y estoy en mitad de un combate de navecitas. Lo ha dicho. ¿Eh? Lo ha dicho. Pues no sé dónde va a aparecer. Te voy a callar. Lo admito,
Esto de llamar a los refuerzos no es mi estilo. Pero te sorprendería lo impacientes que estaban los estelares por unirse. Capaz que no lo vas a ir. Vale. Vale. Tú verás lo que haces. ¿Cómo haces, amigos? ¿Y qué pasa si aterrizo y me la pela? No lo sé. No. ¿Y si me voy? ¿Y si ahora digo? Ya no puedo.